sexuologue et directrice du Centre national cubain pour l'éducation sexuelle. Haar actieve verdediging voor de rechten van de holibies en de transseksuelen in Cuba bezorgde haar internationale bekendheid. Zo internationaal als ze is, is ze ook naar hier, naar Bredene afgezakt. Uw applaus alsjeblieft voor Mariela Castro. Buenas tardes. No voy a hablar de sexo. Oh, qué pena. Bueno, les quiero traer un mensaje mucho más importante. Amigas y amigos, gracias por esta oportunidad, por traerles un fuerte mensaje desde la Cuba revolucionaria que reconoce y admira la solidaridad que siempre ha recibido de este pueblo. Especialmente agradecemos el apoyo de ustedes a la lucha contra el injusto bloqueo económico, financiero, comercial y mediático impuesto por los gobiernos de los Estados Unidos contra el pueblo de Cuba por más de medio siglo. El bloqueo es la burda venganza de un imperio sobre un pequeño país digno, cuyo pueblo ha escogido el camino de la libertad, la soberanía y la justicia social. El bloqueo es una flagrante violación de los derechos humanos del pueblo cubano y una violación del derecho internacional. El bloqueo solo se sostiene por imposición y por arrogancia y en contra de la voluntad de la comunidad internacional. No existe una sola justificación para tanto odio y para tanta agresión. Tampoco existe justificación alguna para que Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René permanezcan prisioneros en los Estados Unidos de manera ilegal e injusta por más de 14 años. Gracias por la permanente solidaridad con la causa de la liberación de los 5 héroes cubanos luchadores contra el terrorismo. El presidente Obama tiene prerrogativas constitucionales para liberarlos. El mundo entero está esperando por esta decisión que lo engrandecerá como presidente y como ser humano. Por eso, junto mi voz a la de ustedes para pedir: presidente Obama, haga justicia. Presidente Obama, libere a los 5 héroes cubanos y repitan conmigo: Obama, give me 5. Obama, give me 5. Obama, give me 5. Obama, give me 5. Thank you very much. Thank you, sir. Gracias, Mariela Castro. On a aussi un petit bouquet de fleurs pour elle. Applaudissez-le bien fort parce que ces dames en ont besoin. Elles ont besoin de votre énergie. Un poco de énergie à Belga para usted. Señoras, muchas gracias. Salah Hamouri, militante de la Palestine, la cause palestine.
vrijgekomen uit een Israëlische gevangenis. Nous avons parmi nous Raoul Hedebouw, porte-parole du PTB, qui se présente pour les élections à Liège-Ville. Dirk van Duppen, voorzitter van Geneeskunde voor het Volk, médecin du peuple. Voorzitter van Comac. Hendrik Vermeers, directeur van Manifiesta. David Pestio, directeur van Solidaire. Ruben Rambour, hoofdredacteur van Solidaire. Mariela Castro, Lizardo Suárez, Marielenska. Alain Klauwaert, zei Griek. Ik ben niemand vergeten. Et la chorale Brecht Eisler qui va chanter avec nous.
Thank you.